All right, hello, hello, class. Good evening, everyone. Evening. Hello, hello, how are you? Evening. Okay, vamos a empezar, chicos. Let's start with the English class right now. Sí, vamos a ver quién puede ver por ahí. I can see Carlos, María Cruz, Julissa, Karina. Veo a Lidia también. Carla Lorena, Zuleima, hello, Hello, hello. teacher. Hello, Hi. Hi, welcome teacher. back. Ya van llegando, qué puntualidad, gracias chicos. 7 en punto, ya son 16 conectados en la clase. 16 de, let me Okay. see. Good night, good evening. 17 de, let me see, de 27. Ok, estamos bien, más de la mitad. Listos para empezar con la English class today. What day is today class? Today is, ¿qué día es? Is it Today Monday, is Tuesday, Thursday. Thursday. Thursday? Listen, Thursday, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Class number, ¿qué clase vamos ya? This is class number. Four. 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 Imagine class number four. Nuestra Four. primera semana juntos. Ya, se fue rápido, ¿verdad? Class number four. Hemos estado practicando. If you remember, iniciamos con una conversation. Telling my name to people. Ya aprendimos también a intercambiar. ¿Qué más? Telephone number, a deletrear mi nombre, ¿sí? How to spell my name. Hemos aprendido hasta hoy. ¿Qué más? Revisemos. Email, how to give your email address. Tal vez no lo practicamos al 100%, pero sí era uno de los temas. Let's find out about that. Hagamos el mini repaso antes de iniciar la clase. Class number four. Ya les presento los temas de este día. Here we go, class. No perdamos ni un minutito. Let me show you this. Ayer estábamos viendo esto. Look, this was one of the topics on how to give an email address. Repasemos a ver quién se acuerda cómo leer esto. In this case, I have in this picture the information from Jessica and Ryan. Ryan. ¿Sí? César. César Álvarez. What is Jessica work phone? Deletrearlo 4-0. como Ajá, the work phone, ah, César. okay, 4-0-2-5-5-5-2-3-0-1. All right, amazing. Excellent job. Alba Cruz. What is Jessica's cell phone number? 6-4-6-4-8-6-1-0-0-4. Amazing. Great job. Graciela, what is Jessica's email address? J. Adams, one at the cup dot org. Amazing, great job. Let's move on with Ryan. María. Hi, María. Can you tell me, María Cruz, what is Ryan's home phone Okay. number? Go, please. 2-1-2-9-2-4-1-7-6-4. Excellent job. Wilbur Rivera, can you tell me what is Ryan Walker's cell phone number? 6-4-3-5-5-5-2-2-8-5. Amazing, great job. Julissa Karina, hi Julissa. Can you tell me what is Ryan Walker's
Email address. Ryan Dash Walker underscore all night at Cambridge Pyro ORG. One more time at Cambridge. Pyro, no. Como Pyro, decíamos, no. punto, ah, no, period es punto, claro, pero Period. punto final. Not really, mire por acá. Dot. 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 Okay, una vez más, at Cambridge. Cambridge.org. Okay, ORG. Great job. Creo que vamos muy bien. Voy sintiéndolos muy seguros de la información que presentamos. Ayer también practicábamos un poco de dos preguntas. What the? What are these? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? Vean esta picture. ¿Qué tengo por acá? I have. What is this? ¿Cómo se It llama is esto? a book. It is It's a a book. book. It's a book. It is a book. Y teníamos esta palabrita que es similar a decir el qué, similar a un número. One. One, exacto. Entonces, a and an son dos palabritas que en inglés se les llama artículos. Son artículos. Tal vez no prestemos atención tanto cómo se llama, sino en el uso. It is a book. Preguntemos para cosas en plurales. Primero, let me see. How many books do you see? ¿Cuántos libros ven por acá? Do you see one? Four. Four. One, two, three, four. Por eso es que preguntamos, ocupando la forma del plural, what are? Y ya no ocupamos these, porque esto es para una cosa, una persona, un lugar. What's this? Sino que ocupamos el these. La pronunciación es Sí. más larga. This, these. Es. What are these? What are these, class? What are these? They are books. They They are are books. books. They are books. Ok, revisemos el otro ejercicio. What is this class? What is this? It is a pencil. It is a pencil. What are these? They are They are pencils. pencil. They are pencils. What is this? No sé si se ve por ahí. Cell phone. What's this? Cell phone. It is. It is It cell is phone. a cell phone. It is a cell phone. A cell phone. ¿Qué más tengo a la mano? No sé. ¿Qué más puede mostrarme? What is this? Una cosa y le vamos a preguntar a los compañeros. ¿Qué Tus es lentes. esto? Los lentes. Ah, me encanta esa opción. Take a look at this one. ¿Cómo sería la pregunta? Is it what is this? What are these? What are these? Okay, what are these? What Preguntémosle a quién le preguntamos. Milton. Milton, what are these? are these sunglasses? Okay, otra vez. Demostramos el ejemplo. What are these? They. They are sunglasses. Dejémosle solo glasses. Son glasses, son los de sol, ¿verdad? They are glasses. Ok, vamos muy bien. Practiquemos con lo Teacher, mismo. Dígame. it is a possible answer. These are. Yes, of course. Yes. Let me take you Okay. back. Vamos a poner la misma imagen. Of course, mire, podemos responder también así. Acá, si se fija, dice, what is this? Claro, puedo ocupar la estructura de la pregunta.
Y puedo decir, this is a book. Este es un libro. En la forma que nos da el ejemplo, dice, es un libro. Este es un libro. La diferencia es que ocupo la misma estructura, miren, de la pregunta para mi respuesta. Ambas están correctas. ¿Sí? Está bien. Respondamos en plural, entonces. What are these? Pongámosle el uso de these. These are books. Books. Diferencia sería la forma de expresar la respuesta. Ellos son libros. Estos son libros. ¿Sí? Entonces se puede redactar de cualquier manera y estaría correcta la respuesta. Amazing. En la plataforma también nos presentaba en la section number 2 uno de los temas de esta clase. Que era, wait, where is it? Aquí está. Miren, la clase 4, que se trataba de unas preguntas. Yes, no, and where questions with the verb to be. Este es de los temas que nos hace falta para concluir. Sección 2. Yes, no questions and where questions with the verb to be. Y le íbamos a agregar las prepositions of place. Okay. Vamos a ayudarles ahí con el audio un ratito. Bueno, vamos a aterrizar el título. ¿De qué se trata? Si se fijan, tengo dos grupos de preguntas. Este. Y este. Ambas estructuras acompañadas de esto, el verbo to be. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Yes, no, and where questions with be. Ahorita les muestro entonces la diferencia, ¿sí? En inglés, ahorita estamos viendo el simple present tense. Estamos hablando del tiempo presente. Ya más adelante, tal vez en el siguiente módulo, cambiemos de estructura. Podemos ver el presente continuo, tal vez, o hablar del futuro en el intermedio, en el modo. But as of right now, o el tema principal está basado en el present, the simple present tense. Okay. ¿Qué tipo de oraciones puedo hacer en el teacher, presente clase? Dígame. No ha pasado lista hoy. Ah, vaya, ya lo vamos a hacer en 2 minutitos. Gracias, Graciela, por acordarme. Gracias, tiene razón. Ya ven, están bien pendientes. Decíamos en el simple present tense. ¿Qué significa tense, clase? What is tense? What is this? ¿Qué se le llama tense? Simple present tense. Tal vez ya lo han leído, pero no tenemos idea qué es o no se comprende. Simple present tense. What is that? Ni idea, teacher. Tiempo. Tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro. Eso es un tense. Entonces, en el simple present tense, puedo redactar tres tipos de oraciones. ¿Cuáles serían, clase? Affirmative. ¿Qué otras conocen? ¿Qué otras oraciones conocen? Yes. Negative. All right, negative. Excellent. Negative and questions. Questions, or we call it interrogative. En el pasado, también puedo ocupar affirmative, negative, and interrogative. In the future form, I can make affirmative, negative, and interrogative. Son parte esencial de cualquiera de los tiempos, ¿sí? Afirmativo, negativo y interrogativo. Entonces, nos pide en esta clase repasar este tiempo, no tiempo en sí, sino este tipo de oración interrogative. Cuando hablo del presente,
Tengo dos tipos de preguntas. Aquellas preguntas que yo puedo responder con un yes or with a no. ¿Ok? Puedo responderlas con sí y con no. Are you a student? ¿Eres un estudiante? No. Are you a doctor? Yes. Are you happy? Yes. Are you tired? ¿Estás cansado? No. Entonces a ese grupo de preguntas que mi respuesta es yes and no, se le llama yes, no questions. Tengo otro tipo de preguntas. ¿Sí? Que le voy a llamar WH questions. ¿Cuál es el propósito de estas preguntas? WH questions, obtener información. Por eso se le llama también information questions. ¿Será que una information question la puedo responder con yes and no? Revisemos un ejemplo. What's your name? What's your name? Yes. What's your name? No. ¿Tiene no. lógica? No, ¿verdad? No. No. What is your no. cell phone number? ¿Cuál es su número de teléfono? Yes. What is your cell phone number? No. No. No tiene sentido. Por eso la respuesta es información que yo obtengo de la persona. Por eso se le llama information questions. Bye, just give me a moment. Vamos a copiar entonces todo este texto. Y vamos a pasar la asistencia. Let me see who is in the English class today. Remember to say here. You can say present. Because I'm going to check the attendance list. Clase número 4, September the 28th. Wow, amazing. Sería la última clase de septiembre, ¿verdad? Ya el otro lunes nos estaríamos viendo en octubre. Imagine. Chicos, Alba Nubia Cruz Vázquez. Present, teacher. All right, excellent. Carlos Alberto Ponce Martínez. Present, teacher. All right. Celine Gabriela Castro Alfaro. Present, teacher. Perfect. César Israel Álvarez Lara. Present, teacher. Okay, excellent. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Present, teacher. Perfect. Daniel Alexander Serrano Hernández. Present, teacher. All right. Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Present, teacher. Okay, excellent. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present, teacher. Okay. Erika Elizabeth Vigil Guevara. Erika Elizabeth Vigil Guevara. Graciela Araniva Garay. Present, teacher. Ok. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Grecia Alvarado. Irving Stanley Orellana Romero. Present, teacher. Excellent. Yulisa Karina Guevara Lizama. Present, teacher. Ok. Yulisa Carla Lorena Martínez Durán. Present, teacher. Excelente. Carla Mabel Cerón Cerón. Present, teacher. Excelente. Liliana del Carmen Roldán de Barahona. Liliana del Carmen. Lidia Yvette de la U Vázquez. Present, teacher. Ok, excelente. María Cruz Hernández Hernández. Present, teacher. Right. María Lidia González Franco. Present, teacher. Excellent. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Marlon, ahí está. Gracias, Marlon. Milton Wilfredo García Santos.
Present teacher. Excellent. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. I'm here, teacher. Present. All right, excellent. Rocío Judith Cruz Flores. Rocío Judith. Victorina Cristabel Ramos Torres. Ok, Rocío, ahí está. Gracias, Rocío, por escribirnos. Cristabel, Cristabel, Victorina Cristabel Ramos Torres. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present. Excellent. William Alexis Hurtado Díaz. William Alexis. And Zuleima Carolina Vanegas Celix. Present, teacher. Ok, tenemos muy, muy buena asistencia esta noche. Erika Elizabeth, falta Grecia Natividad, Liliana del Carmen, Victorina Cristabel y William Alexis. Sí, se unen más adelante, les actualizamos su asistencia. ¿En qué estábamos? Dos tipos de preguntas. Two type of questions. ¿Cuáles eran? Si tomó nota, me dice. ¿Cuáles son las preguntas? Tell me. WA questions. Yes, María Lidia. ¿Qué otro? Vamos, clase. YH question. WH questions. There you go. All right. If you see, nos pide la plataforma o la sección número 2, ahorita enciendo mi cámara, repasar el grupo de preguntas. ¿Dónde puedo apoyarme para saber un poquito más del tema? Let's go to the platform. Casi es raro que también nos detengamos mucho en los videos de la plataforma, porque ustedes pueden ir revisar el contenido antes o después de la clase. Pero son nuestras primeras clases. Hagamos uso de este recurso valioso. Here we go. Listen and then we practice. Hi, here we go. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. Okay. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be, in this case happens to be is, and then we're going to use this. The complement in this case is your wallet, and then of course we put a question mark there. The other example that you see on the screen, are these your keys? We have a verb to be, these your keys, and of course we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? Okay.
Let me stop just. In order to answer these type of questions. Let me go back just a little bit. Vean acá, chicos. Tenemos este cuadro. Yes, no. Y le llama acá where questions. ¿Por qué le llama where questions? Y me acaba de decir, teacher, que son WH questions. Porque cuando dice esto, miren, WH se refiere a palabras que me sirven para hacer interrogantes que inician con una WNH. Tal vez ya las han escuchado. ¿Cuáles se pueden? Who, what, when, where. Muy bien. Who, why. What. Why. Why. ¿Qué otras se pueden? What, why. Why. When. Perfect. What. Who. When también está. Ya la puse por ahí, ¿no? Why. Why, it's already right here. Entonces, todas me sirven para hacer preguntas de lugar sobre personas, razones, tiempos, y a esas se le llama WH questions. WH questions. Ahí me falta una, se la voy a agregar, que también es una WH question, solo que se redacta diferente. El how. ¿Sí? How. Por eso es que ahorita solo vamos a repasar esta, where, que hace referencia a lugares, conocer información sobre algún lugar. Where are you from? I am from El Salvador. Where is your car? ¿A dónde está tu carro? Ah, it is in the parking lot. Está en el parqueo. La información que obtengo es sobre un lugar. ¿Dónde se encuentra algo? ¿De dónde es algo? Where. Por eso es que ellos le llaman ahorita solo where questions. Porque solo ocupan esa palabrita única para dar los ejemplos. Yes, no, and where questions. Y van a ver, chicos, cómo se enlazan las yes, no questions y las WH questions. Que es muy interesante esto. Look. Is this your wallet? ¿Se acuerdan que era una wallet? Is this your wallet? Billetera. Ajá. Billetera. ¿Es esta tu billetera? Is this your wallet? Si la persona me responde, yes, it is, creo que cumplí mi objetivo. Mm-hmm. ¿Sí? En la pregunta, ¿verdad? Obtuve la respuesta que necesitaba. Is this your wallet? Yes, it is. But imagine, si la persona me dice que no, no, it's not. ¿Qué necesito hacer entonces? Otra pregunta, preguntar de quién. Perfecto. Pongamos ese ejemplo acá. ¿Puedo borrar eso ya, chicos? ¿Yes? Sí, sí. Yes. Perfect. Yes. Is this your wallet? Imagínense que tenemos eso. Is this your wallet? Ando una billetera que me acabo de encontrar en la cafetería. Is this your wallet? Si la persona me dice, yes, it is. Ahí se acaba toda la conversación, ¿verdad? That's it. But imagine la persona me responde con un no. No, it is not. No es mía. ¿Me quedo entonces con la billetera porque me dijo que no? No, ¿qué necesito hacer? Seguir investigando. De ahí es donde yo necesito hacer otra yes, no question. No, ya no me sirve una yes, no question. Necesito no. redactar una WH question. ¿Sí? Necesito más información. Y podemos preguntar, whose, ¿de quién es? Esta es otra palabra, whose. Or who's this, podríamos decir. ¿De quién es esta? Who's this? ¿Y qué pasaba con las WH questions? No las puedo responder con yes and no. Necesito información. Por eso es que las respuestas
nunca van a ser como algo ya establecido, una estructura establecida, ¿no? Puede ser de diferentes formas la respuesta. Entonces, ¿de quién es Justice? Ah, y sale alguien y puede decir, es mía o It's mine. es mi billetera. It is my wallet. ¿Sí? Ven entonces el enlace de una yes no question. Casi siempre una yes no question surge después de una respuesta negativa. Porque si mi yes no question es afirmativa, podría, claro, seguir la conversación con más WH questions. O si yo decido, la puedo dejar hasta ahí. ¿Okay? También puedo hacer lo opuesto, iniciar conversaciones con WH questions y obtener mucha, mucha información. And that's it. Volvamos al ejemplo. Look what we have right here. ¿Dónde estábamos acá? Is this your wallet? Yes, it is. No, no es mía. Lo mismo, imaginemos, let's pretend que me dicen con no, no, no es. Ah, puedo moverme a esta pregunta. Where is your wallet? ¿A dónde está? It's in my pocket. Está en mi bolsillo. ¿Okay? Are these your keys? ¿Te acuerdan que era keys? What is this? Keys. Llave. Llave. Llaves. ¿Son estas sus llaves? Yes, they are. Sí, son mías. Ya no necesito interrogar más porque ya tuve una respuesta afirmativa. Ah, imaginemos que me dicen, no, they are not. Surge inmediatamente una WH question. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Entonces, ah, they are on the table. Están en la mesa. ¿Sí? No sé si se comprende la idea de cómo se complementa una yes no question y las WH questions. ¿Sí pueden ver la secuencia, chicos? Yes. Yes. Okay, interesting. Perfecto. Si hay preguntas, no duden en detenerme, teacher. No comprendo, teacher. De más ejemplos. La sesión se trata de eso. Pregunta, chicos. ¿No? Vale. Revisemos entonces cómo hago una pregunta. Hay una fórmula que nosotros debemos de seguir. Y está aquí, en el mismo video. Let me show you right here, acá. Las yes, no questions se redactan de esta manera. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? Is, are, and am. ¿Qué es eso? Is, are, and am. El verbo. Verbo to be. Ajá, Verbo to be. entonces la pregunta se redacta con el verb to be al inicio. ¿Qué le sigue? Yes, this. This or this, singular o plural. This. ¿Y luego qué sigue? El complemento. En complement. Revisemos esta pregunta. Is this your wallet? Wallet. Sí, cumple con la estructura presentada. Are these your Okay. keys? Yes, no questions. Vale, vamos a entonces. Este tema igual. Si gustan, veamos un poquito más y luego nos movemos al último, porque me es necesario revisar la plataforma y los ejercicios. Tal vez son 5 minutos, no lo vamos a ver todo, porque si no ahí se nos va parte de la clase. ¿Ok? Let's continue. Revisemos qué más hay. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these Are these
your things. Okay. In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. Okay, let me stop right here. How do we make a WH question? Si se fijan, la estructura cambia. Ya no necesito el verb to be al inicio. Si no, ¿quién me acompaña al inicio de clase? La WH word. Y luego, the verb to be. Plus the subject. The subject and then the complement. Cambia la estructura. Mm-hmm. Revisemos si hay ejemplos que nos da el video. Let's continue. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why, are some examples of WH words. Okay, los que decíamos, ¿verdad? Now let's put that rule into practice. If we look at the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement, wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Okay. Where are my keys? And that's it. Vale, paremos un ratito acá porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero miren, los invito. Pueden seguir revisando ese contenido, verlo las veces que sean necesarias para que puedan ustedes practicar el tema, ¿sí? Nuestro último tema, tal vez de este día, y lo podemos continuar también el lunes, no hay ningún problema. Metamos un poco más de vocabulario. Prepositions of place. ¿Qué es una preposición? Vamos a ver. ¿Y para qué se ocupa? En este caso, una preposición es una palabra que en este contexto me indica lugar, lugar en donde se encuentra algo, alguien, con referencia a un lugar. Claro, acá tenemos parte en la plataforma, ¿verdad? Videos con creo que 6 ejemplos de prepositions. Y acá les puse yo unos que están bien similares. Look. Tenemos algunos ejemplos de preposiciones. Where are? La pregunta que hacíamos, ¿dónde están tus llaves? Where? O, ¿dónde están mis llaves? Where are my keys? ¿Quién recuerda en dónde estaban las llaves? De acuerdo al ejemplo. Where the keys are in the box. Ah, ok, pero en la conversación anterior estaban sobre la sobre la mesa. Ah, entonces sobre la mesa. ¿Cómo digo sobre? Sobre una superficie. On. On, sería esta, mira. On. Por eso es la respuesta. Importante conocer de preposiciones. They are, look, on the table. ¿Están sobre la mesa o será que están cerca de la mesa? Not right. ¿O estaban
Next to, a la par de la mesa. No, not really. Si les hago otra pregunta, ocupemos una de las preposiciones. Where is your cell phone right now, class? Where is your cell phone? Where is your cell phone right now? Buscan su teléfono. ¿Dónde está? Where is your cell phone? In my hand. Ah, in muy bien. Front of. Exactly. Where is your cell phone? Y aquí, mira, estamos aplicando todos. Es una WH question. No puedo responderla con sí. No, teacher. Never. Where is your cell phone? Y ahí ustedes me decían la ubicación de ese objeto. Where is your cell phone? It is in front of me. Está enfrente de mí. ¿O será que está en su mano? Me decían. It is in or on my hand. ¿Qué piensan? ¿Cuál ocuparían ustedes? In or on my hand. En. In. Diferencias, in, dentro, inside, o sea que está dentro de su mano. Abrí mi mano, metí el cell phone. No, ¿verdad? Ilógico. Sí, se tendría agarrado, sujetado, sí. Not really. Ah, pero si está sujetado, pero sigue siempre en on. Una superficie. Ajá, on. Entonces, ¿cuál ocuparían? In my hand or on my head? In hand. It's on my hand. On my hand. Hay cosas que sí. Se pueden... como el compañero me decía, lo estoy sujetando. Pero ahí podríamos, en lugar de decir in, ocupemos la palabra inside. Inside my hand, dentro de mi mano, inside, para que no se tome como dentro de, inside my hand, o sea, lo estoy sosteniendo, inside my hand. Bien, hagamos algo más, otra pregunta, otra WH question. Chicos, ¿dónde están? ¿Qué les pregunto? No, preguntémosle de esta manera. Who is next to you? Y acá lo ocupo con una preposición directamente. ¿Quién está? Y vean el verbo to be. Who is next to you? ¿Quién está a su lado ahorita? Next to. Next to, al par de ustedes. Who is next to you in this moment? My cat. My mother. My cat is car. Next to me. My mom is next to me. ¿Y qué si hay dos, tres cosas? ¿Cómo lo redactaríamos? Sería con are, porque es plural. Digamos el mismo ejemplo que me dieron. My cat. No, pongamos a mamá primero. My mom and my cat is or are? Are. Next to me. Vean que todo se va usando. Si se fijan, revisemos la estructura. Estamos ocupando acá una WH question. Ocupo el verbo to be. Le voy metiendo vocabulario de preposiciones. ¿Sí? Todo lo que vamos viendo, esa es la idea, que ustedes lo vayan ocupando y que vayamos comprendiendo por qué esta oración es así. Ahora ya conozco cada uno de los elementos de la oración. Ok, revisemos entonces. Behind, what is the preposition behind? Behind. Detrás. Atrás. ¿Sí? ¿Se fijan? Literal, está atrás. De algo, atrás de la caja. In front, is it the opposite of behind, right? In front of. It's not behind,
It's the opposite. It's in front of, frente a. And then we have next to. What is lado. A un lado. Pero tengo este también. ¿Qué opinan de este? Comparemos near and next to. Near es cerca. Y el near está más lejos. Ok, puede ser más lejos. Next to es como next al lado y el otro viene siendo como es más cerca. Ajá. Muchas veces near es cuando visualizo algo, pero no lo puedo tocar. ¿Sí? Next to, demasiado cerca como para poder tocarlo. ¿Sí? Next to, near. ¿Ven la diferencia? There we go. Siguiente. And we are going to compare. Comparemos este entonces. Above, on. Above and on. Differences. Uno está como arriba y el otro está sobre. ¿Será que es lo mismo? Sobre el sí. No, no es lo mismo. Arriba y sobre, siento que no es lo mismo. Ok, perdón, cuando dije lo mismo al ejemplo anterior de near and next to. La referencia del espacio, sí, de la distancia. There you go. On, puedo palparlo, ¿verdad? On. Above, tal vez solo lo visualizo. Y no es que esté tan lejos de mí, pero tal vez no lo logro tocar. What is above you? ¿Qué está sobre ustedes ahorita? In my case, it is a lamp. Hay una lámpara. It is a lamp. Ajá, ¿qué más? Above. Yes. What is above you? ¿Qué está sobre ustedes? Above. How about el techo de la casa? How do you say techo? Roof. ¿Sí? Above. O puede ser algo mucho más lejano. The sky. The sky is above. The stars. Las estrellas están above. Above. Yes. No las puedo tocar, pero quizás sí las puedo visualizar. That's the difference between these two prepositions. Let's compare this one. Este me interesa también. Between. What is the meaning of between? Entre. En medio. En medio. Entre. ¿Cuántos objetos? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos lugares? Two. One. Two. Okay, I didn't like my numbers. Qué feo me quedaron. One and two. One and two. Ese dos, okay. Never mind, no le presten atención. Pero ¿qué si está algo, alguien entre más de dos cosas, más personas? ¿Qué preposición ocuparíamos? Ya no es between. ¿Qué preposición sería? No, but I think it's older. No, ¿alguien más? Vamos, le voy a dar el chance de que pensemos. Más de alguno puede tenerlo correcto. Pongamos más cajitas por acá. One, two, three, four. Pongamos cinco. Ajá, ¿qué sería? Y aquí está, miren. Está en medio de, entre todos ellos. La preposición que se ocupa es into. In, not really, among. Among. Among us. Exactly, among us. ¿Ya han visto ese juego? Entonces, ¿qué significa? Entre nosotros. Entre nosotros. Entre más de un lugar, más de una persona. Between, quiero que quede claro, solo es entre dos cosas, dos personas. Among, cuando ya estoy en medio de más de dos. ¿Sí? Between and among. No aparece en esta picture, pero sí es necesario que la sepamos diferenciar. Y creo que ya las explicamos todas, ¿verdad? I guess. Ah, below.
¿Qué piensan de below? What's this? Creo que nos falta below. Below, y por ahí me mencionaban, comparémosla con otra. Under, below and under. Diferencias. Under. Below viene siendo como encima o sobre, pero under, no sé. ¿Qué piensan, clase? Vamos, under si es bajo de. What's below? Below ha de ser más abajo. Ambos significan abajo de o en un lugar bajo. Pero below, como ven ahí, hay como algo, algo que lo cubre, que no me deja visualizarlo. ¿Sí? Under, bajo de algo, pero sí lo puedo visualizar. La posición es lo que pasa. Por ejemplo, estamos sentados. Tengo mi mesa. ¿Qué está bajo la mesa? What is under the table? Food. My shoes, my feet, mis zapatos, ¿verdad? Ah, y mis pies están sobre el piso. ¿Qué habrá abajo? Si nosotros nos vamos mucho más abajo, el piso. Tierra. ¿Qué hay? Imagínense, está la tierra, tal vez, no sé qué más podríamos encontrar. Eso sería below, porque hay algo que lo está cubriendo. Hay una superficie, en este caso el suelo, que lo está cubriendo. ¿Sí? Below es mucho más profundo. O puede ser no tan profundo, sino que no lo puedo visualizar. Hay un tipo de cobertura o algo sobre esto que no me deja visualizar. ¿Sí? Below to the blanket. Ajá. Como que es sábana. Okay, I like below. Nice. Sería under. Under the blanket. Below es casi similar que above. Muy lejos. ¿Sí? Under o below yo lo consideraría bajo, así como bajo tierra, ¿sí? Algo que está bajo una superficie y no es tan fácil pero de visualizar. Para under sí se utiliza bajo tierra, básicamente, o sea, como que tú eres enterrado, básicamente. Sí, under, pero tal vez es un poco no tan profundo, sí, se puede visualizar todavía, under, under, and that's it. Es interesante el uso de las preposiciones. Y hay muchísimas más, chicos, no solo esas. Cuando digo preposiciones, son estas palabras. En este caso, el rol de la preposición es indicarme el qué. Un lugar. ¿Sí? Entonces, what is a preposition? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es una preposition? Una preposición. Son yes. Auxiliares para describir una ubicación. Exactamente. Es, yo le llamaría es un nombre, porque sí son nombres. Es una palabra que usualmente va antes de un nombre, de un pronombre, y tiene varias funciones, indicarme tiempo, lugar. Es una palabra, es un sustantivo, un nombre, ¿verdad? Y si se van a la plataforma, ahí hay varios ejemplos de preposiciones. Había, creo que sí, un ejercicio que nos dio, creo que a todos, un poco de hard time. Que no solo el del cell phone number, que estuvo un poco difícil, sino que también este, que creo que era el 2.10, I don't really remember. No, no era ese, ¿verdad? No, ah, sí era ese. Acá creo que lo más difícil es no tanto en sí la preposición, sino cómo se llama esto, qué estoy viendo, what's that, ¿ok? Porque son cosas que ya creo que no ocupamos, ¿verdad? It's too old. Teacher, yo tengo una observación con ese ejercicio. Dígame.
Porque yo traté la manera de corroborar que se escribiera tal cual, pues, nos pedía el ejercicio. Sí. Y no sé si la plataforma es la que está mal o qué, pero no sé si llevaba puntuación o qué, pero no lo agarraba y cambiaba. A Por ejemplo, lo metía ¿cuál? De una manera y se me lo agarraba como check. Y luego en la siguiente no me lo agarraba como check, sino que como rojito. Entonces era bien difícil. ¿En todos o en algún en específico? Porque si es no, así, en este ejercicio. Específico. Ajá, ese fue el que me dio mucho problema. Y también otro que tuve problema es que en los videos no me daba el check de visto, y si lo miraba, incluso envié un video al chat, ¿sí?, donde se lo intenté hacer con computadora y todo, y no se podía. No sé si había algo en la plataforma, pero quería hacer esa observación. No sé si a alguien más le pasó. Que no le aparecía eso, este chequecito. Sí, y por lo tanto, ese chequecito, si no aparece, parece incompleta la sesión. Entonces, ajá. Sí, pero miren, acuérdense que la sumativa o los ejercicios que llevan suma son estos, los knowledge checked. Sí, los demás, claro, sí es cierto que vamos también llevando el proceso de ver los videos, pero deje que se reproduzca entonces. Y ahí sí, es lo que yo hago. Por ejemplo, cuando leemos el objetivo, una vez leo el objetivo, paso a la siguiente pestaña y se me pone chequecito. Ahí está. Fíjense que sí, es bueno que ustedes nos hagan llegar esas observaciones, tráiganlas a la clase para yo pedir que se corrijan, porque yo no puedo, o yo no he sido, pues, la persona que ha elaborado estas preguntas o que ha hecho correcciones, pero sí puedo pedir que se corrijan. Y es bueno que ustedes me hagan llegar ese tipo de feedback, como nos comentaba la compañera, para que se corrijan. Sí es cierto. Por ejemplo, acá para mí yo le llamaría backpack. Nada me decía que era un book bag. ¿Por qué? Porque creo que es una forma muy, muy de llamarle, ¿verdad? Book bag. No, pero si yo le llamo backpack. ¿Okay? Y sí, muchas veces en la explicación acá nos dice, acá solo decía ingrese la respuesta correcta. Hay ocasiones que nos dice eso, punto al final, o no olvide el signo de interrogación al final. No era el caso de este ejercicio. Pero acá, creo si que al se final fijan. De cada prueba, creo que hay una opción que dice mostrar respuesta correcta. Acá está. Bueno, en este caso, si se fijan, next to the television. Yo sí puedo visualizar, entonces, en algunos casos, si se fijan, las respuestas, pero no en todos los casos. Así que por eso les digo, siempre que haya dudas, es bueno, me encantó la interacción que tuvieron ustedes en el grupo de WhatsApp, porque ayuda a mis compañeros. Algunos se frustran, ya no voy a continuar, eso es tan difícil, quizás no, solo sea una palabrita. Vi por ahí a un compañero, compañera, no sé, que le estaba dando problemas escribir esto, address book, y gracias a la persona que le ayuda a corregirlo, diciéndole, no, es que lleva doble D y al final doble S, no doble E, ¿okay? Entonces, en cualquier situación, vamos a estar haciendo. Chicos, siempre la primera semana, van dos secciones y creo que nos toca ir más corrido. Ya van a ver la tercera semana, solo nos queda una sección y podemos traer estos ejercicios a la clase, podemos desarrollarlos ya aquí, para que ustedes se sientan seguros de la explicación más el ejercicio posterior, ¿ok? Así vamos a estar haciendo. Questions. Nos queda un minutito ya para concluir. Preguntas sobre la clase de ahora. Questions about this. Aparte de los comentarios que ya nos dio la compañera, ¿verdad? ¿Quién más, chicos? ¿Algo que nos gustaría? Gracias, teacher, por responderme. Gracias. No, ya sabe. Siempre, pues, bueno que ustedes expresen ese tipo de inconvenientes también. Vamos entonces, si no hay preguntas, a parar acá. Listen, ¿cuándo nos estaríamos viendo nuevamente? Mañana, ¿verdad? ¿Sí?
Eso sí no lo olvido, teacher. Eso no se me olvida. Esa información sí me quedó clara. Not really. Hasta el Monday. No olvide practicar. Practice, por lo menos deletree su nombre. Hasta que lo haga rapidísimo. Deletree su número de teléfono. Su correo electrónico. Hágalo, porque es información que sí sirve. Yo lo hago. Es información que yo intercambio bien seguido. Mi correo, mi número de teléfono y mi nombre. ¿Cómo se deletrea? Do it, please. Los motivo a que lo hagan. Nos vamos a ver entonces hasta el Monday. You did a great job tonight. Okay. Descanse, practique y nos vemos hasta el lunes. Bye bye, class. Bye. See you. Bye. 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 Good night to you. See you Monday. Bye. See you Monday. Bye bye.